Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más en el canal y el día de hoy volvemos con los tutoriales de Aternos. Ya que la otra vez estuve por ahí viendo algunos comentarios y sé que hay algunas falencias en cuanto a las regiones, cómo crear regiones, cómo definir si esa zona va a tener PvP, si esa zona no, si se pueden abrir los cofres de ella, si no. Entonces creo que estuve también buscando en mi lista de reproducción y creo que no tengo ningún video relacionado al plugin WarGuard. El plugin WarGuard como tal, uy, es que WarGuard, yo como what the fuck, ¿qué ando pensando? No, es WarGuard. Ese plugin nos va a permitir a nosotros crear regiones y de ellas emplear algunas flags o algunas condiciones para que nosotros podamos darle a los jugadores permisos para que accedan o no, y viceversa. Ahorita vamos a ver entonces de qué se trata eso. Por eso entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar cómo hacer todo eso, cuáles son los comandos a ejecutar, de qué manera se van a emplear y cuáles son los plugins que vamos a necesitar. Antes de comenzar, claramente, aunque ya hemos comenzado, pues quiero recordarles que si ustedes por casualidad han visto algunos de mis otros videos y les ha gustado, pues yo los invito a ustedes a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora, si les parece, vamos a empezar. ¿Qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar varias cositas como el plugin WarGuard, ya se los dije ahorita, y vamos a analizar algunas de las regiones flags, que son algunas de las condiciones para que esas regiones cumplan. Y vamos ahorita a mirar algunas cosas también relacionadas con darles permisos, por ejemplo, en una región específica, porque sé que muchos me han estado preguntando. Entonces quiero hacer como una recopilación de lo que me han preguntado de un plugin en específico. Sé que muchas personas me han preguntado: Giver, ¿yo cómo hago para que en una región que yo establezca solamente puedan entrar, por ejemplo, usuarios VIP? Eso sería muy interesante y es lo que vamos a hacer el día de hoy también. Y algunas cosas relacionadas con la parte del WarEdit, que también vamos a echarle un vistazo, como el SpamBird, que con esto nos va a permitir directamente a nosotros seleccionar las regiones que hayamos seleccionado previamente desde el bloque 255 de altura hasta el bloque 0, de manera entonces que esa región esté cubierta desde arriba hasta abajo. Entonces por eso es bueno que ustedes sepan todos estos daticos para que lo hagan. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya dicho hecho todo esto, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a plugins. Ahorita estoy ejecutando la versión 1.8.8 del servidor en su versión Spigot. Vamos a buscar entonces WarGuard y vamos a instalar entonces la versión. Aquí está WarGuard. Como ustedes ven entonces, yo también me he fijado en la página y resulta que hay cosas que ustedes tienen que saber aquí antes, como cuáles. Resulta que las tres últimas versiones están en modo beta y están en modo beta solo para la versión 1.13. ¿Qué quiere decir? De que lo más probable es que esto sí funcione para la versión 1.8. Ojo ahí, les digo que sí y no, porque resulta que cuando los plugins son diseñados específicamente para una versión, puede que en las versiones anteriores sí funcione, pero a veces salten errores. Entonces es bueno saber qué versión vamos a instalar y qué versión de servidor tenemos para poder mirar qué es lo que vamos a hacer. En mi caso, yo a usted le recomiendo de que cuando vayan a instalar siempre se fijen en la página oficial, que siempre se las dejo en la descripción, y siempre se fijen en qué versión es. Por ejemplo, estas son beta, no les recomiendo las betas porque tienen muchos errores. Yo les recomiendo las versiones relays, que son versiones oficiales, son versiones ya terminadas. En este caso, yo la única que les recomiendo, por ejemplo, tengo mi versión de servidor 1.8.8, entonces les recomiendo que utilicen la versión 6.1, que sería esta, que tiene soporte hasta para la versión 1.7.2, 1.79 y 1.81. Y también todas las variantes de la 1.8, ¿listo? Y es la más descargada, por supuesto. Entonces es esta la que yo les recomiendo. Si, siempre y cuando ustedes estén ejecutando versiones de la 1.8. Aquí ustedes están ejecutando entonces versiones de la 1.9. Esta les recomiendo. Miren, acá dice versión de juego 1.10 y 1.9. ¿Qué están ejecutando versiones como la 1.11? Bueno, esta. Inclusive miren, aquí tiene la versión de juego como soporte para la 1.11, 1.10 y 1.9. Así que ustedes tienen la 1.9 o 1.10 o 1.11, pueden ejecutar esta versión. ¿Qué tienen la 1.12? Esta. ¿O que tiene una versión de la 1.12.2? Esta. Y así por el estilo. Para la 1.13 existen las versiones, pero están en beta todavía, no ha salido una release. Entonces hay que esperar a que salga una release como tal. Pero ustedes pueden utilizar entonces la más actualizada, que sería esta, para la 1.13 y superiores. Como ustedes saben,
Es bueno siempre utilizar la última versión, pero en algunos casos es mejor utilizar la versión concreta, la versión que es para esa versión. La versión que es para esa versión, digo así de manera un poco redundante, porque es la versión que siempre va a funcionar mejor con esa versión. Ya ustedes creo que me entendieron, a pesar de que redundé muchas veces. Bueno, entonces nosotros vamos a instalar directamente la versión 6.1. Entonces venimos acá y buscamos la 6.1, que sería esta. Le damos en descargar. Además de eso, es cierto que a nosotros WordWare también nos dice que necesitamos un plugin extra, que es el WordEdit, que también tenemos que instalar. Entonces aquí nos dice que tenemos que instalar el WordWare. Claro, nos están dando entonces los pasos. Tenemos que instalar el WordEdit, el WordGuard y en este caso ejecutar el servidor. Entonces ya instalamos directamente lo que sería el WordWare. Entonces ahora nos devolvemos y vamos a instalar directamente el WordEdit. Venimos acá. Esperamos a que nos aparezca, es este de aquí justamente. Y aquí pasa exactamente lo mismo que como ya les había comentado con el WordWare. Por ejemplo, las últimas versiones están en la misma beta para la 1.13. La versión que yo más les recomiendo, que están más específicamente hechas para lo que sería esa versión, sería la versión 6.1.3 o en este caso la 6.1.2. Sin embargo, a nosotros miren que aquí nos están diciendo, miren que es que inclusive nos dan unas pistas. Versiones superiores a la 1.8.8, versiones superiores a la 1.9.4, versiones superiores a la 10, a la 1.10.2. Entonces es bueno que ustedes sepan eso. Yo por lo regular, como el WordWare, yo lo instalé en la versión 6.1, entonces yo también voy a instalar el WordEdit en la 6.1. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente el WordEdit y el WordWare por lo regular como que siempre van de la mano. Y la versión que tiene el WordWare siempre se instala a la mano con el WordEdit. Como yo instalé entonces la versión 6.1 del WordWare, entonces voy a instalar la 6.1 del mismo WordEdit. Y así mismo ustedes van a hacer con las demás. Que ustedes están ejecutando una versión de servidor 1.13. Entonces, voy a instalar entonces la última. Entonces, instalo la de WordEdit versión 7 e instalo la de WordWare versión 7. Miren que todas las versiones son exactamente las mismas, ¿vale? Entonces, en este caso, yo voy a instalar la 6.1, que sería esta. Listo. Teniendo eso, ya entonces es vital que verifiquemos que en archivos ya estén directamente los plugins. Están en modo hard todavía. Tenemos que encender el servidor para que se empiece a cargar la configuración y funcione. Antes de eso, antes de encender el servidor, nos vamos a ir a opciones. ¿Por qué? Porque aquí es vital tener una opción activada sí o sí, que vendría a ser el PvP. Porque ustedes me dirán que el PvP tiene que estar activado. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un servidor y ustedes quieren delimitar algunas zonas para que tengan PvP y otras no. Imagínense que yo aquí no active el PvP, pero yo en una región le coloco que tenga PvP. Claramente no va a tener PvP por el hecho de que la configuración global de mi servidor no está configurada para que haya PvP. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo haya establecido una región con el WordEdit y con el WordWare que tenga específicamente PvP, pues el servidor me va a decir, no, es que yo no puedo tener PvP si en la configuración global de mi servidor no hay PvP. Entonces tiene que haber PvP para poder que esa configuración funcione. Entonces, activamos la versión de PvP. Ya ustedes en este caso, si están ejecutando estos tutoriales directamente en servidores externos, o sea, donde ustedes descargan el punto hard y luego con unos codiguitos inician el servidor y todo eso y les deja el server.properties, ustedes ahí directamente activan el PvP y todo normal. Listo, yo creo que no necesitamos absolutamente nada más, simplemente activar directamente el PvP. Una cosa que también me estuve fijando es que ya el modo forzar juego está. Esto viene muy bien porque hay algunas personas que, por ejemplo, a ustedes les da creativo, ¿cierto? Si ustedes no tienen el modo forzar juego, ustedes a esas personas, por ejemplo, llegan y se desconectan y vuelven y entran y van a tener el modo creativo todavía. Pero si ustedes tienen Engame Mode como Survival, ¿vale? Y ustedes les dan creativo y ellos se salen y tienen la opción activada de modo forzar, pues en este caso, cuando ellos vuelven y entren, ya se les pone en modo survival de manera automática. Si ustedes no se preocupan de tener que darle Game Mode 0 a la persona, sino que se le cambia de manera automática cada vez que vuelven y entran al servidor, pues una opción que ahí les dejo como dato curioso, ¿vale? Listo, ya hemos configurado entonces la zona del PvP. Bueno, la zona no, en este caso, lo de PvP. Y además de eso, ya hemos puesto la parte de los dos plugins que vamos a necesitar. Seguido de eso, vamos entonces directamente a abrir el servidor para probar entonces
de qué se trata. Voy a mirar a ver cuántas personas están acá. Ah, bueno, no voy a necesitar utilizar la CR Star, sino que pues voy a esperar la fila porque hay poquitas personas ahorita. Como ustedes saben, hay muchos me han dicho, Hiver, ¿y por qué tarda tanto el servidor en abrir y que no sé qué? Sí, yo sé que muchas veces puede tardar un poquito el servidor en abrir dependiendo del momento en el que usted lo abra y dependiendo de la hora. Dependiendo del día y dependiendo de la hora. Normalmente los flujos más abundantes es los fines de semana, sábado y domingo. Los fines en semana por lo regular no tanto porque las personas están estudiando, están trabajando, están haciendo otras cosas. Entonces es muy poquita la gente que se mantiene pues como conectada con esta cosa. Bueno, cuando una vez nos diga siempre iniciando, nosotros siempre nos vamos a percatar en la página de la consola que a nosotros nos cargue todo de manera correcta. Como ustedes ven entonces, me ha cargado el Word Edit de manera bien. Mire que todo aparece en info. Cuando todo aparece en info o aparece en Word, pues está bien bien instalado. Entonces aquí me cargó absolutamente todo. Ya tenemos todo. Nos vamos a entrar entonces al servidor y vamos directamente a empezar con la parte de la configuración para que ustedes vean exactamente de cómo es que se basan todas estas regiones y de qué todo esto. Aquí tengo entonces uno de los mapas que estaba trabajando la vez pasada, que la verdad pues viene bastante bien tener como consideración eso. Y voy a limpiarme esto, el inventario para no tener absolutamente nada. Este es uno de los mapas entonces que estuve trabajando con el plugin de A Skyblock, que fue el de la vez pasada. Y pues tenerlo ahí tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho eso, pues ahora nos vamos a percatar de que nuestros comandos funcionan. Aquí tengo que ser sincero y es que yo no instalé Permissionex. Pero ustedes tienen que instalar Permissionex para que les funcione todo lo que yo les voy a decir. ¿Qué quiere decir? De que ustedes instalan el Permissionex, configuran los rangos y de cierta forma empiezan a hacer lo que yo les acabé de decir, ¿vale? Es importante que lo configuren con el permiso, o sea, que tengan rangos y todo, para que como que todo les funcione de manera correcta. Yo lo hago con OP porque no quiero, o sea, no tengo aquí un servidor en el cual montado y los usuarios entren y todo el rollo, entonces me parece pues como de manera innecesaria tenerlo. Yo tengo OP y por eso a la hora de yo ejecutar el comando barra want se me va a dar una hachita, el cual me va a sacar directamente lo que sería la hachita del Word Edit, ¿vale? Yo con esto yo puedo entonces en este caso poner algunas regiones. Ustedes ven, con clic izquierdo coloco un punto primero, con clic derecho selecciono un punto segundo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar entonces desde lo que es el principio, desde mirar cuáles son las flags disponibles para hacer. Entonces, tenemos todas estas páginas, ustedes saben que se las voy a dejar en la descripción. Vamos entonces a tener que la primera de ellas es una condición que nos dice que en una zona X que nosotros hayamos establecido no va a haber PvP. Miren, nos dice PvP deni, PvP denegado, no va a haber PvP. Entonces, si ustedes en una zona, por ejemplo, digamos que esto aquí sería una mina PvP, ¿vale? Ah, bueno, entonces yo lo que voy a hacer directamente es coger la esquina de mi mina, la primera. Clic izquierdo, ahora vengo y cojo la otra esquina, podría ser inclusive acá abajo. Clic derecho, y ahora ustedes me dirán, Hier, pero es que nada más seleccionaste la capa de encima, sí, pero para eso seleccionamos el comando expand vert. Con ese comando de expand vert, lo que él va a hacer es seleccionar desde este punto hasta este otro punto, pero luego lo va a subir hasta el 255 y luego lo va a bajar hasta la región 0. O sea, toda esta selección, yo solamente selecciono dos puntos y ya con el comando expand vert, él selecciona todos los bloques que hayan de aquí para arriba y todos los bloques que hayan de aquí para abajo en esa región seleccionada. Ahora nosotros llegamos y colocamos región define, le colocamos por ejemplo un nombre específico, en este caso mina PVP, y luego le colocamos. Listo, lo dejamos así. Región define, mina PVP. Ya está. No necesitamos más nada. Ahora me dice, esta región ahora está protegida de modificación de otros usuarios. Si tú no lo quieres usar, entonces nos dice que utilicemos este comando pues, para que los usuarios puedan hacer modificaciones en él. Pero no, nosotros queremos que esté totalmente protegido. Ahora bien,
Ya hemos hecho una región. Ahora lo que necesitamos hacer es colocar esa condición para que no haya PvP dentro de esa mina. Vale, ¿por qué? Porque en este caso, como establecí que mi mundo, o sea, que en este caso mi configuración global hubiera PvP, entonces cualquier jugador que venga, por ejemplo, acá, va a poder pegarme y todo, y cuando esté inclusive aquí, a pesar de que ya he protegido, todavía va a poder pegar. Pero en este caso yo no quiero, por ejemplo, que en esta mina peguen, entonces región, flag, y ponemos el nombre de la mina, que en este caso es PvP. Y luego colocamos PvP DN. Cuando ya hagamos esto, a nosotros aquí nos está diciendo que la región, la condición de esa región para la opción PvP se ha establecido en denegado. O sea, que no va a haber PvP dentro. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué? ¿Cómo vas a hacer para comprobar de que realmente no hay PvP? Bueno, voy a conectar una de mis otras cuentas, porque realmente necesito conectar una cuenta alternativa para entrar en este servidor, y así que ustedes puedan ver realmente que funciona, para que no piensen que realmente no funciona, ¿vale? Entonces conecto otra cuenta y vuelvo en un momentico. Bueno, después de un ratico de estar configurando pues mi otra cuenta, entré con este señor que se llama Heaver. Y pude entonces acceder con ella. Voy a colocar entonces timeset 0, porque inclusive tuve que poner el servidor en modo craqueado, o sea, en modo no premium, para poder entrar, instalar el skin restore para poder que se me viera el skin y todo eso. Y bueno, entonces, con este usuario que es el principal, tengo OP, ¿vale? Con este usuario que tengo acá, voy a colocarlo un poquitico más grande para que lo puedan más o menos ver bien. Entonces no tengo OP. Sin embargo, miren que yo porque estoy rompiendo por acá. Resulta que hay una opción acá, justamente en opciones, que nos dice cuánta región, o sea, cuántos bloques va a estar protegido el spawn. Pone 16. Si yo me salgo de esa región, entonces yo me voy, por ejemplo, por acá, puedo romper, ¿vale? Miren que aquí puedo romper. Entonces no se preocupen si ustedes, por ejemplo, a los alrededores del spawn no van a poder romper. O sea, siendo pues usuarios jugadores normales. Yo aquí como no tengo P, pero sí tengo creativo, entonces por eso puedo romper y todo. Pero aquí dentro no voy a poder romper. Ahora bien, este señor Heaver Gamer ha configurado esta zona para que yo no pueda romper. Y ustedes están viendo lo que aparece. Entonces, venimos acá, vamos a aumentar y nos dice, sorry, pero tú no puedes romper esos bloques aquí. Entonces, claro, miren, toda esta región yo no puedo romperla. No puedo romperla, y aquí sí puedo romperla. ¿Por qué puedo romper? Porque yo solamente configuré que desde este bloque que estoy aquí intentando quitar hasta este bloque que estoy aquí intentando quitar, yo no pueda hacer nada. Inclusive, si yo por ejemplo quiero subir, bueno, desde acá, si yo por ejemplo quiero colocar bloques hacia acá, no voy a poder. Y miren que para eso coloqué el comando expander, de manera entonces que me seleccione esa región de allá y esa región de allá, y luego suba hasta arriba 255, baje hasta abajo y seleccione todos los bloques que hayan dentro de ese rango que yo seleccioné. Por eso miren que yo trato de subir y trato de subir y trato de construir dentro de esa región y no puedo. Para que lo tengan muy en cuenta, que de esa manera nosotros podemos configurar una región así. Listo, lo tenemos ahí. Pero ahora bien, ¿puedo inclusive matar a los animales que hay dentro? No, porque es que yo tengo la zona protegida. Miren que tengo la zona protegida. Pero entonces voy a colocarme en modo survival. Ah, creo que no me puedo colocar en modo survival. Tiene que ser el usuario principal que me lo coloque. Game mode 0 para el señor Heaver y game mode 0 para mí también. Estamos aquí. El mundo es PvP. Ya sabíamos eso, que ya habíamos hecho la configuración. Si yo le pego, no voy a poder utilizar PvP dentro de esa zona. Pero venga, vamos a salirnos. Si yo le pego a él, por ejemplo, en una zona que no sea al lado del spawn, que sea más o menos por acá, ahorita donde estaba rompiendo bloques, por acá, esa zona es PvP. Entonces, venga, vamos allí. Pipiripipi. A ver, ¿dónde está? Yo te mato. A ver, entonces, sabemos entonces muy bien, tenemos una zona protegida de manera por defecto, que es 16 bloques
a la redonda del spawn. Y ya tenemos otra región, que esa se configura pues de manera automática, y esa que es la que nosotros configuramos. Por eso me estoy alejando, para que ustedes vean que la zona del PvP funciona. Entonces, si yo me vengo acá y yo le pego, miren que el PvP funciona. Y cuando yo estaba intentando pegarle a Giver dentro de esa región, me decía: sorry, pero tú no puedes PvPear aquí. ¿Vale? Es porque ya hemos establecido esa zona para que nosotros no podamos hacer PvP. Si ustedes quieren permitir el PvP, pues simplemente ni siquiera coloquen la región, porque no hay necesidad. O sea, no coloquen la flag, perdón. Si ustedes no colocan esa flag, pues simplemente lo que hacen directamente es no colocarla, y ya con eso van a tener PvP dentro. Porque como saben, el mundo en general, o sea, todo el servidor como tal, tiene el PvP activado. Si ustedes quieren desactivarlo, pues lo hacen de esa manera. Que si ustedes quieren entonces desactivarlo, o sea, que ustedes quieren que haya PvP, pues en vez de Denny, colocan Region Flag, Mina PvP, y colocan PvP True. Bueno, PvP, perdón, True no, Allow, ¿vale? Y ya ustedes van a permitir que directamente esa zona tenga PvP en específico. Si ustedes ya vienen acá y vienen con su otro Giver, vamos a traer a Giver para acá. Entonces, yo le puedo pegar a él, ¿ven? Porque ya tengo PvP. Si yo vuelvo y lo desactivo, ya no le voy a poder pegar. ¿Vis? ¡Listo! Hasta ahí creo que hemos entendido de manera un poco razonable cómo es que funciona todo esto. Vengan, yo les activo un poco el volumen, porque de verdad que es que escuchar tantas ovejas, tantos pollos y todo, me agobia un poco. Bueno, ya tenemos una posible región configurada. Ahora, si nosotros queremos seguir viendo, pues aquí tenemos algunas de las cuales podemos interactuar. Más que todo, estas son las que son más relacionadas. Acá entonces nos permite que, a pesar de que, vamos a traducirlo para que ustedes vean, nos dice que pueda, creo que esta de construir no se puede, porque creo que está desactivada por defecto el build. Nosotros acá podemos inclusive región flag, ta ta ta. A ver, bueno, no puedo. Deme un momento. Mina PvP. Coloco esto. Coloco así ASC para que me puedan mostrar todas las regiones disponibles. O bueno, todas las flags disponibles. En este caso, Pastrow, Build, Construct, Block Brick y todo eso. Hay que tener en cuenta también de que nosotros podemos tener una región y que un usuario pueda romper bloques dentro de esa región. Así esté protegida. ¿Qué quiere decir? De que eso mucho viene muy bien como para cuando usted quiere proteger directamente una mina. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted ya tengo una región acá que está protegida por todo esto. Voy inclusive a colocar aquí a los alrededores cuál es la zona que ya tengo totalmente protegida, que sería esta. Toda esta zona, hasta acá está protegida desde arriba hasta abajo. Yo puedo inclusive crear otra zona que me diga, vea, desde este bloque, hasta este bloque, yo quiero que los usuarios rompan bloques. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una subregión. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, región. Entonces ya seleccioné un punto desde arriba hasta un punto desde abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo spam verde? Porque si coloco spam verde, los usuarios van a poder romper todo lo que haya de ahí para abajo y todo lo que haya de ahí para arriba. Entonces, por eso, como vamos a establecer de que los usuarios rompan, entonces quiero solamente que rompan lo que haya dentro de un radio en específico. Entonces, por eso seleccioné lo máximo de arriba con lo máximo de abajo. Región, define mina PvP bloques, por ejemplo. Así, como para que ustedes estén más familiarizados. Cuando ya tengo una subregión de una región, entonces lo que ahora vamos a hacer es colocar región flag, mina PvP bloques, y colocamos block brick, creo que es con el guión en el medio, block brick allow. ¿Qué me está queriendo decir? Vamos a configurar una región con una condición en esa región que acabamos de colocar, que podamos romper los bloques y que lo vamos a permitir. Colocamos allow. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo vengo con mi otra cuenta, entonces me salgo. Voy a colocarme inclusive en modo creativo, pero yo coloco a esta primera cuenta
en modo creativo. Ahí estamos. Y lo que va a suceder es que yo aquí puedo romper, porque esta zona no está total, no está protegida. Aquí no voy a poder romper, porque esta zona es la primera región que acabo de la primera región que hice con este señor. Pero si yo vengo aquí, voy a poder romper, porque es una subregión que acabo de activar. Pero si yo vengo y voy a romper este bloque, no voy a poder. Lo acaban de ver. Entonces, les resumo rápidamente. Tenemos una primera región, que es la global. Tenemos una segunda subregión que establecí desde este punto hasta este bloque, del cual yo de aquí para abajo no voy a poder romper porque no le di permiso. Esto viene muy bien porque cuando ustedes tienen una mina y ustedes quieren llenarla un montón de bloques, pues claramente no va a poder colocar bloques aquí porque no le di tampoco el permiso. Pero ustedes acá colocan, por ejemplo, un montón de minas, un montón de bloques de diamante, de oro, ta, 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 y que los usuarios quieran, pues ustedes ya saben que no les van a permitir que coloquen bloques, sino que les van a permitir que solamente los directamente los rompan. Pero si ustedes quieren que ellos, digámoslo así, coloquen bloques, entonces ustedes van a hacer lo mismo. Región flag, mina PVP. Yo le coloqué así, ustedes le pueden colocar como ustedes quieran. Y le van a colocar el que se llama Block Place. Acá está. Block Place. Que significa colocar bloques. Y lo van a permitir. Le ponen Allow. Ya cuando esto, pues ya ahora sí el usuario. Yo vengo por aquí. Que quiero romper entonces esta zona. La quiero romper. Pero quiero colocar entre bloques. Lo puedo hacer sin ningún problema. Ahí ustedes mismos lo pueden ver. Esto viene ideal para una mina. Viene ideal para una mina, pero también viene ideal para muchas otras cosas, no específicamente para minas. Ustedes lo pueden hacer. Yo aquí lo estoy haciendo como muy general y lo estoy enfocando mucho a mina, aunque sea tan general enfocado pues a mina, porque esto les va a permitir a ustedes hacer muchas, muchas otras cosas. Ya entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una región principal. Ya tenemos entonces que esa región principal no va a permitir el PvP, ¿vale? Es lo importante. En la subregión, o sea, la región número 2, va a permitir que nosotros podamos quitar bloques y que podamos colocar bloques. Ahora bien, nosotros también podemos hacer muchas más cosas con lo que sería esto. Por ejemplo, si nosotros aquí, denme un momento, vamos a darle timeset 0. Si nosotros, por ejemplo, en una región X, yo no sé si puedo, no creo que pueda matar a todos los mobs que hay aquí, pero bueno, hay un montón. Venga, yo quito los spawners para que no sigan spawneando. Porque si no, me agobio un poco y spawnean mucho. Si no. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Si yo en este caso tengo, por ejemplo, una mesa de crafteo, que tengo un hornito, que tengo cofres y todo eso. Por ejemplo, yo tengo una zona así como la del spawn, así, digámoslo así. Y yo quiero seleccionar esa zona para que un usuario X, voy a colocar inclusive, por acá un cofrecito. LOL, se callaron todas las cosas que habían ahí. Y que quiero colocar esto, un cofre de Ender, por acá otro. Bueno, no sé, ahí se cayeron todas las cosas. Una mesa de crafteo por acá. Resulta, venimos acá. Yo con mi otra cuenta no voy a poder acceder a ella. ¿Por qué? Porque por lo regular ya tengo protegido por defecto con el comando. Bueno, con el comando no, con la opción de protección del spawn. Esta protección del spawn, si ustedes no lo quieren hacer, pues ustedes simplemente acá le colocan 0. Para que ustedes ya la configuren de manera automática. Entonces, este spawn lo que me indica es que, vamos a ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, correcto. Hasta acá tenemos protegido, ya de aquí para allá no tenemos protegido. Entonces son 16 bloques a la redonda. Lo que debo suponer que desde aquí, pues viene, vamos a ver hasta dónde viene, más o menos hasta acá. Hasta acá, 16 bloques a la redonda. Entonces, al cuadrado es que tenemos nosotros esa protección. Claro, como ya tenemos esa protección por defecto, ustedes la pueden desactivar colocándole 0, pero también pueden definir otra región. Aquí yo no lo voy a hacer con esta, sino que lo voy a hacer con esta. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, que desde acá, que sería mi construcción, hasta acá, ¿vale? Entonces vamos a colocarle, ya definí entonces un punto primero, un punto secundario. Vamos a darle expand vert para que me seleccione todo desde abajo y todo desde arriba. Miren que se seleccionaron 134.895 bloques. Vamos a definir una región define spawn.
Listo, tenemos una región principal. Pero entonces yo quiero que esos usuarios puedan abrir los cofres, puedan abrir directamente algunas cositas. Entonces, como ya definí una región, pues yo con este usuario no voy a poder hacer nada. Vamos a mirar si es posible, porque tal vez aquí haya un conflicto directamente con lo de la protección del spawn. Región flag spawn. Y le vamos a definir la condición use. Y le vamos a poner allow. Con esto nosotros le vamos a permitir al usuario que pueda abrir cofres y que pueda hacer cosas o interactuar con esa región. Como ustedes ven aquí, prácticamente no puedo hacer nada porque, claro, tengo una región definida específicamente por el servidor y ahora tengo una región exactamente igual definida, pero por un plugin. Aquí hay un problema y a ustedes sí les va a tocar directamente desactivar esto. Colocar Spawn Protection 0, ¿vale? Para que no vaya a haber ningún problema y no vaya a haber ningún problemita ahí. Usted le colocan el Spawn Protection 0 y ya con eso está bien. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que me toca reiniciar el servidor para que esos cambios afecten al servidor. Entonces vamos a reiniciar el servidor, no me demoro absolutamente nada, para que ustedes puedan ver exactamente cómo interactúa una región que ya viene predefinida con el servidor a cómo viene una región que predefinimos con lo que sería el plugin. Entonces es muy importante que ustedes sepan X y Y para que no vaya a haber ningún tipo de problema. Voy a fijar esta pestaña para que no me cierre el navegador. Así que esperamos a que inicie otra vez todo y vamos a volver a probar. Entonces, vuelvo y les pongo desde el principio. Utilizamos una región y con esa región le pusimos PvP Deni para que no hubiera PvP. Hicimos una subregión de esa región principal para que pudieran colocar bloques y romper bloques. Y luego hicimos otra región que nos va a permitir a nosotros usar, digámoslo así, algunas cosas como trampillas y todo eso en una región. Ahora bien, el servidor ya inició. Vamos a entrar. Voy a entrar con este. A ver, Connection Trouble. Vamos a darle. Aquí no sé por qué siempre me da algunos fallitos. Vale. Hemos entrado entonces ahora. Esperemos a que cargue bien. Y como ustedes pueden ver entonces, ahora como ya he desactivado la protección del spawn como tal, entonces este lo que va a indicar es que justamente ya no tiene protección como tal, o sea, no hay una protección. Y como ustedes saben que eso sucede, porque miren que ya ahora me está saltando el mensaje de que yo no puedo romper bloques en una protección que yo he puesto automáticamente. Lo que quiere decir es que ahora los 16 bloques que nosotros contábamos por aquí ya no van a funcionar. Miren, ya puedo romper por acá sin ningún tipo de problema. Listo. Cuando ya he hecho eso y ya utilicé esa flag, ahora yo vengo acá y puedo utilizar una mesa de crafteo. Asimismo, como puedo utilizar algunas otras cosas. Bueno, a ver qué podemos utilizar. Creo que estos cofres sí los podemos utilizar. Y ya en este caso, para utilizar, por ejemplo, las trampillas también las podemos mover. ¿Vale? Hay algunas cosas que podemos mover con la flag use. Si nosotros queremos darle permisos para que ellos puedan, digámoslo así, abrir los cofres. Sí se puede. En este caso nosotros, denme un momento, región flag spawn y colocamos, estoy buscando cuál es que es, por acá la había visto hace un ratico y ya no me acuerdo cuál de todas es. A ver, ta, 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 esta, chest access. Cuando nosotros colocamos esa de chest, pero así no, con el guión en el centro, chest access y doble C le permitimos allow. Entonces ya con ese usuario voy a poder abrir los cofres, ¿vale? Con chest access. Ahora, si nosotros en este caso queremos utilizar otra, por ejemplo, a ver, yo miro por acá cuál otra podríamos utilizar. Estoy mirando. Creo que el de interactuar funciona también. Vamos a mirar ese comando de el de interactuar. Interact. Allow. Vamos a mirar esto que me permite. Interactuar con los hornos. ¿Vale? Bien. Entonces ya tenemos. Tenemos entonces. Aquí hemos colocado varios. Colocamos use. Que nos va a permitir a nosotros interactuar con placas. Interactuar con mesa de crafteo. Interactuar con cofres de Enderman. Colocamos luego, seguidamente de eso, el de Chest Access para poder abrir cofres. Y luego colocamos el de interactuar para poder abrir lo que sería
hornos o inclusive tolvas, bueno, un montón de cositas que uno pueda colocar directamente dentro de esa región, ¿vale? Pero solo que no voy a poder quitar absolutamente nada de lo que he puesto, ¿vale? Para que usted lo tenga muy en cuenta, solamente lo que ellos van a poder hacer es interactuar, pero no romper lo que ya hay dentro de eso, de esa región. Listo. Como ya tenemos entonces eso, nosotros también podemos, dentro de una región, colocarle una flag, por ejemplo, que no le permita tirar Ender Pearls dentro de esa región. En este caso, colocamos Spawn Ender Pearl Denny. Cuando nosotros hacemos eso, si nosotros venimos acá y sacamos Ender Pearls, pues nosotros entonces acá, bueno, no creo que en modo creativo no la puedo tirar. Eso es un problema. En modo creativo no la puedo tirar. Ay, si es que me acordé que esta versión es la viejita. En las nuevas versiones sí se puede. Game Mode 0 Heaver. A ver si no me muero. Y en modo survival sí la voy a poder tirar. Si la tiro, por ejemplo, hasta allá, me dice, tú no estás permitido para ir ahí. Claro, porque coloqué una condición de que nadie pudiera utilizar, o sea, tirar Ender Pearls a esa región y que no pudiera llegar hasta allá. Bien, bien. Lo hemos hecho hasta ahí. Creo que hemos visto exactamente cómo es que interactúa algunas de las cosas. Bien, ¿qué más podemos mirar? Con la parte de explosiones. Vamos a mirar, por ejemplo, con la parte de explosiones, porque tal vez algunos dirán, Giver, ¿y qué? Necesito una parte de explosión. Bueno, no puedo interactuar con este señor usuario. Entonces voy a colocarme en Game Mode 1 para sacar armadura. Vamos a sacar armadura y luego vamos a sacar una espada. Seguido de eso también voy a sacar manzanas chetadas para poder equipármelas y todo eso. Inclusive voy a sacar algunos huevos de algo que pueda hacer grifeo, como en este caso lo que serían los creepers, son los que por lo regular hacen bastante grifeo. Bien, voy a colocarme entonces nuevamente en modo survival para que ustedes vean entonces la magnitud de lo que podría llegar a ocurrir. Bueno, en este caso creo que no puedo spawnear. Claro, no puedo colocar aquí ítems porque claro, no le dije al creador que colocara, que pudiera colocar directamente entidades en esta zona. A pesar de que nosotros aquí, miren que en las opciones podemos de que se puedan spawnear animales o que se puedan spawnear monstruos, pues tenemos una región en la cual nosotros no podemos hacer eso. También nosotros podemos colocar una región flag, spawn, que nosotros podamos colocar directamente entidades dentro de esa zona. En este caso vamos a utilizar, denme un momento, busco cuál es que es. Bueno, ustedes tal vez vieron una mini transición, pues la verdad, eso no fue más de un segundo. Estuve revisando algunas de las flags, las cuales me permitían a mí, desde huevos, spawnear directamente algunas entidades dentro de una zona en específico. En este caso, para yo poder hacer eso, tuve que colocar directamente lo que sería Region Flag Spawn Build Allow, que me permite a mí, en este caso, spawnear directamente esas entidades que yo ya he previamente buscado. Entonces por aquí estaba investigando todo eso y ya estuve viendo que es esa. Entonces si yo por en este caso pongo un creeper, pues va a hacer daño, ¿vale? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Sino que el daño no es tanto porque los bloques son bastante sólidos los que hay acá y pues no hace tanto daño que digamos. Ahora bien, si ustedes en este caso quieren evitar ese tipo de daños, pero inclusive poder, como ya les comenté, con el comando Region Flag Spawn Build Allow, permitir spawnear directamente entidades con huevos dentro de esa zona. Entonces, si ustedes quieren que no hagan daño, pues pueden colocar directamente lo que serían una flag que me permite a mí evitar esas explosiones, que en este caso se llama Creeper Explosion. Y le colocamos Denny. Con eso, venimos acá, spawneamos. Y como ustedes pueden ver, dentro de la misma zona que yo acabo, bueno, acabamos de dañar hace un poquito, pues ya no se van a causar ese tipo de problemas. Sin embargo, aquí entonces viene lo importante que ustedes también tienen que saber. Resulta que los ghast, sí, los mismos, con las bolas de fuego también causan una explosión, pero es una explosión diferente a la que causa el creeper.
Es por eso entonces que si ustedes quieren que los ghast no hagan daño dentro de una misma región, ustedes tienen que colocar realmente, perdón, con el otro, región, flag, spawn, y le colocan por aquí, hay una que dice, se llama, la había visto, se llama Ghast Fireball. Ghast Fireball. Y le colocan Denny. Esto con el fin de que si nosotros nos encontramos en una región, ustedes imagínense, yo spawné un Ghast aquí, ¿vale? Yo spawné un Ghast acá. Él, pues, le va a hacer daño a mi personaje, pero no le va a hacer daño a lo que sería la región. Ustedes mismos lo están viendo. Que él está haciendo ahí daño, pero no destruye los bloques que hay dentro de esa. Entonces no hay ningún problema. A ver si puedo pegarle y te puedas morir de una vez. Madre mía. Venga. No me estés vacilando. O te morís o te tengo que matar. No sé cómo, pero te tengo que matar. Venga. Es el problema de los ghast. Me vas a matar a mi personaje. Ya está. Bueno, eso con el paso de eso. También nosotros podemos evitar que los Endermans también grifeen nuestros bloques. Porque resulta que hay veces los Endermans, de un momento a otro, uno los ve con un bloque en la mano y uno se pone a decir, ¿de dónde quitaron ese bloque? Y puede ser que eso también suceda. También podemos utilizar otra región que se llama Región Flag. En este caso coloco mi región que se llama Spawn. Y colocamos una cosa que se llama Griffin. Una cosa que se llama... a ver, ¿dónde es que está? Yo la había visto. Ya no puedo subir más arriba. Entonces, denme un momento. Yo vuelvo y coloco la lista de esto. Perfecto. Para poder ver bien exactamente lo que sería la lista de los... de las flags que existen actualmente en esto. Por acá he visto... Bueno, esta es la de Ender Dragon. También nosotros podemos utilizar, que si nosotros no queremos que los Ender Dragons hagan daño o rompan cierta cantidad de bloques, nosotros podemos colocar eso. Pero en este caso me interesa la que se llama Enderman Grief, que esa es la que nos permite a nosotros que un Enderman... Perdón, la coloqué mal. Enderman Grief, así está. Que nosotros, por ejemplo, si hay un Enderman en esta zona, él no vaya a coger ningún bloque de esa zona y se lo vaya a llevar. Porque pasa así, que muchas veces grifean los Endermans y todo eso. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, que sean los Ender Dragon, ustedes simplemente colocan Ender Dragon, coloca Block Damage. Con eso, y Denny, ustedes van a hacer que los Ender Dragons no vayan a romper ningún bloque que haya aquí alrededor suyo. Es claro que no lo voy a spawnear aquí porque entonces me va a dañar todo el mapa. Y no me va a dañar específicamente esta zona, sino todas las demás que no están totalmente protegidas. Entonces por eso se los digo yo ahí como para que ustedes ya lo cacharren y lo miren. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo yo decir con respecto a esto? Lo que me parece pues más interesante sería, creo que eso. Prácticamente sería eso. Nosotros también inclusive podemos utilizar lo que sería la flag Other Explosion para Other Explosion, Denny, para en este caso cualquier tipo de explosión. En este caso, por ejemplo, una TNT vendría muy bien. Ah, aquí es porque no estoy en creativo. Venga, yo le doy una TNT a este señor y unas palanquitas. Vamos a probar porque en este caso vamos a colocar una TNT acá. Palanca acá. ¿Vale? Ahí está. Me dañó específicamente por lo mismo. Porque en este caso coloqué lo que sería la región que me permite colocar estos bloques. Porque si no, me va a dañar todo el jodido spawn. Y no es lo ideal. En este caso me dañó porque, a pesar de que lo que sería coloqué una región con Other Explosion, no coloqué la que específicamente me quita lo que sería la TNT. Que para eso existe una región que llama Region Flag Spawn TNT Denny. Si yo coloco la que se llama TNT Denny, pues en este caso vengo acá. Ah, bueno, no la puedo ni siquiera poner. Ay, qué falla. Bueno, en este caso quería colocarla, pero en este caso miren que ya no puedo utilizar ni siquiera explosivos. Porque coloqué que la TNT no se pudiera, como tal, no se pudiera colocar.
Bueno, en este caso creo que es mejor que no se pueda colocar a que se pueda colocar y se pueda accionar como tal. Sí puedo colocar palancas, así que no hay ningún problema y puedo accionarlas. Pero no puedo colocar TNT. Bueno, lo pueden dejar así. Me parece más razonable el que un usuario no pueda colocar a que pueda llegar a colocar. Preferiblemente es mejor hacerlo así para que no vaya a haber ningún tipo de problema. ¿Qué más podemos fijarnos por aquí para que ustedes puedan saber exactamente cuáles son todas las condiciones que este plugin nos da? Por ejemplo, el de falda mage. El de falda mage me parece muy interesante porque resulta que si ustedes tienen muchos bloques de altura, ya yo le doy con... Ahí está. Si ustedes, por ejemplo, están en una región... Vale. Bien. Y resulta que yo me tiro de una región, me voy a quitar da me voy a hacer daño, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo coloco región flag spawn fall damage Denny? ¿Qué sucede con esto? Pues claramente no va a haber daño por caída. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que no va a haber daño por caída. Entonces vamos a esperar a ver, voy a subir aquí. Y no hay daño por caída. ¿Lo ven? No me dice nada. Esto viene muy bien para las zonas de spawn y todo eso. Entonces, pues estoy dándole un enfoque tanto a la parte de producción como en este caso de minas y de todo eso, como la parte de spawns y otros y otros. Porque en este caso todo lo que yo he dicho aquí aplica para muchas otras regiones. Ahora bien, yo creo que para terminar el video y echarle un vistazo un poco más a lo que tal vez muchos quieren, es... voy a quitar todo esto inclusive. Para que no se vea tan feo esto. Ah, bueno. Voy a hacer una región, por ejemplo, exclusiva para que solamente entren VIPs. Por ejemplo. En este caso yo aquí tal vez no lo voy a poder probar. O bueno, tal vez sí. Ahorita tal vez miramos eso. Voy a ver qué zona me puede servir como para que sean VIPs. Por ejemplo. Necesitaría como... Esto que... Aquí puedo romper. Aquí no hay nada dentro. Necesitaría algo de VIPs. Por ejemplo, no sé, una zona para VIPs. ¿Qué? ¿Dónde puedo hacer una zona para VIPs? ¿Dónde? Una zona para VIPs. Es que aquí no hay nada para hacer VIPs. No hay nada. Aquí cosas adentro. No lo sé, no lo sé. Es que ni siquiera sé. Bueno, aquí, voy a hacerlo inclusive aquí. Venga, vamos a hacer algo aquí interesante. Voy a hacer un daño acá. Bueno, la verdad que no quisiera hacer un daño acá. Pero bueno, lo voy a hacer simplemente para que ustedes... Ay, Dios mío. Ahí está. Wells 98. Esta sería pues como una de las regiones. Voy a ponerle... Para que se vea mejor. Esta sería como una región, digámoslo así, una región que te va a llevar a una tienda. Por decirlo de esa forma. Por decirlo. En este caso, yo sé que hay una estructura mucho más bien hecha y todo eso. Y sé que a ustedes les va a tocar crear una región global. En este caso, yo voy a empezar con una. En este caso, con una región que me permita hacer entrar a ciertos lugares, pero con ciertos permisos. En este caso, como les digo, ustedes necesitan tener el permission ex con los rangos ya configurados para que esto que yo les voy a enseñar surja efecto. Para que esto funcione, pues nosotros vamos a utilizar unos comandos muy interesantes que por acá tengo anotados. Bueno, que por acá nos puso un amigo youtuber, nos colocó un post de cómo nosotros definir hacer una región para, en este caso, miembros determinados. Nosotros entonces tenemos lo primero que hacer es simplemente crear una región. Después necesitamos colocar una condición que nos deniegue el acceso a esa región. Después nosotros lo que vamos a hacer directamente es colocar o añadir miembros directamente a esa región, de manera que un grupo en específico, un rango en específico pueda entrar, perdón, a esa región. Y luego nosotros vamos a restringir de que los usuarios normales, que no sean pues miembros de esos grupos o de esos rangos, puedan acceder. Es muy sencillo, la verdad. Espero que funcione. Bueno, espero que funcione. No, la verdad es que va a funcionar. Para ello lo que voy a hacer directamente es subir. Lo voy a hacer inclusive así. Parece más chulo. Voy a hacer una puerta. Venga. Listo. Digamos que esta es la zona VIP. Digamos. Ahí la zona VIP. Digamos que es la zona VIP. Aunque sabemos que no es la zona VIP.
pero digamos que esa es la zona vivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues claramente tengo que definir una región. Definimos una región. Bueno, yo lo voy a hacer inclusive desde este bloque y luego lo que voy a hacer es definirlo desde luego este otro bloque. ¿Vale? Porque con el span vert ya voy a poder proteger todo lo que hay de ese bloque hacia arriba y de ese bloque hacia abajo. Luego definimos la región. Región define zona VIP, por ejemplo. Luego lo que necesitamos hacer directamente es colocar una flag que no permita el acceso. Región flag, zona VIP. Y luego le vamos a colocar entry, o sea que no nos permita entrar. Y le colocamos Denny. Si yo con mi otro usuario voy a ir, no me va a permitir. Miren que ahí mismo acabo de pasar de que no me va a permitir entrar directamente a esa región. Bien. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es agregar directamente lo que serían los rangos que van a poder entrar a esa zona. Para ello, nosotros podemos utilizar region flag. Aquí inclusive está el comando por ustedes. No se acuerdan, perdón, region flag, no, region admember. ¿Vale? Ahí mismo está el comando. Region admember, el nombre, en este caso, de lo que sería la región, en este caso, zona VIP. Y colocamos que dos puntos, el nombre del rango. En este caso, digamos que el primer rango es Iron. Ahí entonces he agregado lo que sería a los usuarios, ¿vale? Es muy importante que ustedes tengan eso como presente. Entonces, el usuario que tenga un rango Iron va a poder acceder directamente a esa zona. En este caso, yo con mi usuario normal no voy a poder acceder. Pero es cierto que para más seguridad, es muy importante que ustedes sepan que existe una forma en que nosotros deneguemos el acceso a usuarios. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Yo estoy entrando con el usuario normal. Voy a mirar algo. Estoy entrando con mi usuario OP. TP Heaver, Heaver Gamer YT. No pasa absolutamente nada. No se viene. O sea, lo estoy tratando de teletransportar acá y no se viene. Hay muchas veces que la gente abusa tal vez de esos sistemas. Y logran de que, acéptame TPA, que yo me entro a esa zona, porque tal vez no pueda entrar directamente por la puerta, pero dentro de ella sí puedo, y la verdad es que no. Por eso se puede utilizar una región, una flag inclusive, que nos permita a nosotros, dentro de esa región, no permitir el acceso. Entonces le colocamos entry menos que non-members. Non-members, es que ahí mismo ustedes lo están viendo. No miembros, o sea, que no entren aquellas personas que no son miembros directamente de esos rangos que se acaban de establecer. Por eso, aquí, como ustedes ven, yo como no tengo pues el rango Iron y porque tampoco tengo el permiso en expuesto, lo podría hacer. Sin embargo, podríamos hacerlo para que ustedes pues vean exactamente cómo es que funciona. Ahora bien, vamos a hacerlo inclusive aquí, vamos a instalar entonces lo que sería el permission ex. Permissions X. Y luego instalamos una versión bastante compatible con la de nosotros. Bueno, inclusive podríamos instalar la última, que siempre funciona bien con esta versión 1.8. Cuando ya tengamos entonces eso, lo que voy a hacer directamente es recargar el servidor para que me cargue la carpetica con su respectiva configuración, que eso es lo que necesito. Lo que hacemos es directamente venir a la consola, esperar a que este empiece a cargar y me empiece a mostrar todo lo que yo necesito para poder empezar a configurar la parte de los rangos. Es importante que si ustedes tienen OP, se lo quiten, porque recuerden que el OP buguea el permissionex. Entonces voy a configurar entre los rangos, voy a quitarme el OP desde mi cuenta principal y lo que voy a hacer es darme el acceso a un rango que tenga pues como todos los permisos. Entonces, deben un momento a que cargue todo, que ahí está ya cargando. PermissionX se habilitó correctamente. Ahí estamos. Bien, lo que ahora necesito es venir a archivos. Voy entonces a empezar a crear algunos de los rangos. Va a crear, creo que dos rangos, por ejemplo. PermissionX y nos entramos a permissions.yml. Acá, como ustedes ven, hay solamente un rango por defecto. Yo lo que puedo hacer directamente es copiar esto acá.
donde dice default, le puedo colocar usuario. Donde dice aquí otro default, yo le voy a colocar iron. Y voy a colocar inclusive otro. Y voy a colocar el último, que el último va a ser el de loaner. Y este podría ser el de gold. No sé. Ahí como por darle un nombre a eso. Cada uno tiene pues algunos permisos por defecto. Acá claramente como colocamos false. Porque el único que va a ser por defecto es este. O sea, cuando usted entre por primera vez a a lo que sería un servidor, siempre se le va a dar por defecto un rango, que en este caso sería este. Listo, al rango usuario no le voy a colocar nada. A este pues le voy a colocar nada, lo voy a dejar exactamente igual porque solamente necesito lo que serían los rangos como tal, pero no necesito más nada. A loaner sí le voy a agregar un comando muy interesante que sería el asterisco, que lo que me permite es que él tenga todo el acceso a todos los comandos. Listo, yo creo que ya con eso es más que suficiente. Pero aquí me falta algo. Y es que en opciones yo le puedo colocar un prefix. Entre comillas. Que sea, por ejemplo. Iron. Voy a esperar. Yo creo que se escribe así. Realmente no recuerdo muy bien. Si se escribe así, acá le voy a colocar, por ejemplo, gold. Acá vamos a colocarlo así. Y aquí voy a colocarle el del owner. Listo, lo tenemos más o menos así. Voy entonces a darle copiar, voy a darle guardar y directamente me voy a entrar al servidor. ¿Por qué? Porque como ya tengo acceso a ello, yo lo que hago directamente dentro del servidor es colocar el comando pex reload. Pex reload. Esto me permite, no tengo acceso a esos comandos, entonces vamos a colocarlo desde la consola. Pex Reload, que me permite a mí directamente refrescar los permisos. Y como ustedes ven, ahí se me recargaron los permisos. Si yo vuelvo directamente acá y vuelvo y cargo permisos.yml, miren que acá se me colocó todo y no se me ha modificado nada. O sea, de todo lo que yo he hecho, no se me ha modificado absolutamente nada, ni se me ha borrado. Ahora bien. Acá lo importante es que yo me saque de op Hibergamer GT. No sé si me lo saque, a ver qué me dice por acá la consola. Sí, de op Hibergamer GT. Y desde la misma consola nos vamos a agregar el rango Group Set Owner, que sería el rango del dueño. ¿Vale? Aquí claramente en lo que sería el tabulador no se me ve y en el chat mucho menos. Pero puedo ejecutar directamente los comandos que yo requiera, ¿vale? Miren que yo puedo colocarme en Game Mode 1, Game Mode 0, todos los comandos que hayan disponibles los puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque me coloqué el asterisco, que eso es lo que me indica. Ahora bien, claro que para que ustedes, si ustedes quieren pues que se le vea tanto en el chat y todo eso, necesitan el Essential. Si ustedes quieren que se le vea en el tabulador, necesitan el plugin Chatex, ¿vale? El Chatex lo necesitan. Voy a entrar entonces con mi otra cuenta y a mi otra cuenta le voy a dar el rango. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, voy a entrar y voy a intentar acceder. No puedo acceder, pero desde mi cuenta principal, PEX, User, Hiver, Grow, Set, Iron, ¿vale? Le acabo de establecer un rango Iron a este jugador y él va a poder acceder. ¿Por qué? Porque ya le he establecido desde previamente con mi usuario principal, le he establecido que solo puedan entrar los usuarios que contengan ese rango en específico. En este caso, miren, a esa región le he agregado. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí que yo voy a poder romper? Entonces, si yo vengo acá, yo voy a poder hacer todo, porque yo he agregado el miembro a esa zona. ¿Ven? Y eso no me interesa a mí. ¿Vale? Entonces, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Pues claramente tengo que decirle región flag zona VIP y decirle que no pueda ni colocar Deni, place Deni, perdón, place, coloque Plade, place Deni, ni que pueda romper. Listo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eso es lo que hace que nosotros podamos. Bueno, aquí coloqué y vamos a intentar romper. Eso es lo que hace que la zona pues funcione de manera por defecto. Aquí, como ven, ya entré, entro bien, puedo abrir los cofres bien, ¿por qué? Claro,
Puedo abrir las cosas bien, perfecto, pero no puedo romper todo lo que ya está por defecto puesto. O sea, todo lo que coloque el dueño no lo va a poder romper. Y eso es lo que es muy interesante. O sea que aquí ustedes no tienen que dar que el comando use. No, ustedes no tienen nada que dar. Porque si yo en este caso le coloco a este señor un horno acá y le coloco un cofre y le coloco una mesa de crafteo y le coloco un cartel, lo que sea, pues en este caso él no va a poder romper absolutamente nada de lo que el dueño como tal estableció. Entonces acá yo puedo abrir absolutamente todo, puedo hacer uso de todo, pero no puedo romper absolutamente nada. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso para que ciertas zonas VIP se hagan pues como bastante, bastante especiales, bastante únicas. Y ahí les dejo ese dato bastante curioso. Espero, chicos, que de verdad este video se haya hecho lo más completo posible. Yo creo que sí, hemos tocado muchas de las regiones, hemos hecho que pues he respondido muchas de las preguntas que muchos tenían. Creo que he englobado y he enfatizado a muchas de ellas. Espero que de verdad sí les haya servido, sí les haya gustado. Y como ustedes saben, todas estas páginas se las voy a dejar en la descripción. Porque sí es cierto de que me faltaron muchas regiones, bueno, muchas condiciones cuales tocar, pero realmente lo veo muy necesario, ¿vale? Muy necesario, lo veo muy necesario. Creo que toqué las que más se utilizan a día de hoy. Entonces, para que ustedes tengan eso en cuenta. Inclusive, tal vez muchos me preguntarán, Giver, pero yo, por ejemplo, quisiera quitar ese mensajito que me sale acá, lo quisiera quitar. Realmente no es posible quitarlo a menos de que tenga un plugin externo. Realmente no recuerdo muy bien cuál es ese plugin, pero ese plugin les voy a dejar, creo que en Aternos no creo que esté. No sé, voy a echarle un vistazo y si lo encuentro, porque si lo tengo, se los dejaré justamente en la parte de la descripción. Se los dejaré justamente en la parte de la descripción, lo que sería el plugin ya configurado, ¿vale? Trataré pues dejarlo el plugin ya configurado para que ustedes simplemente lo que hagan es que si en Aternos está, pues copien la configuración, clic derecho, copiar configuración y ya lo peguen allá. Entonces, para que les quede como más fácil, quitar estos mensajitos que son los que más aburridos, para que no les aparezca absolutamente nada cuando están rompiendo pues como lo que es el piso y todo eso, se los dejaré. Si tal vez no se los puedo dejar, pues ya miraré cómo dejárselos a ustedes en línea, de manera que los dejo por GitHub o no sé por qué otra página, se los dejaré por ahí para que ustedes nada más lo copien y lo peguen, como en una página parecida a esta. Paste bien, tal vez les deje ya y ustedes simplemente copian y pegan. Ahí lo estaré mirando, ya ustedes por ahí se los dejaré todo en la descripción. Solamente les voy a dejar eso en la descripción, configurado. El resto, todo el resto ustedes lo tendrán que configurar de manera como lo he enseñado el día de hoy. Chicos, no siendo más, yo creo que espero de verdad les haya gustado, espero de verdad les haya servido, les haya sido útil. Si tal vez me he dejado cosas por aquí, creo que no. Creo que he sido bastante claro con todo lo que he realizado el día de hoy en las diferentes zonas. Creo que he abarcado muchas de las preguntas de los cuales me están haciendo, y eso es lo que trato. Que si tal vez ustedes ven que no estoy trayendo muchos videos constantes de lo que sería Aternos, es porque trato de combinar o juntar muchas de las preguntas con lo que sería algunos plugins en específico, para luego traerlas todos en un solo video y no tener que hacer varios videos para responder a varias preguntas. Es lo que me entienden, ¿vale? Así que, chicos, no siendo más, espero que la verdad les haya gustado, les haya servido. Y como siempre, en la descripción tendrán toda la información que ustedes requieren para saber absolutamente todo. No siendo más, nos vemos en el siguiente. Adiós. Les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal de manera sencilla, pueden hacer lo siguiente. Suscribirse a mi canal en este botoncito y una vez suscritos, activen la campanita y de esa manera siempre recibirán la notificación de un video nuevo. Saludos.